El Archivo Diocesano de Valencia era un riquísimo depósito documental que en su mayor y mejor parte desapareció en 1936. Miles de libros y legajos se perdieron. La indignación crece cuando se sabe de buena tinta que los documentos fueron considerados material inservible. Don Felipe Mateu i Llopis, un ilustre valenciano facultativo del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, afirma que ocupado el Palacio Arzobispal, el comité que lo utilizaba vendió para pasta de papel tan extraordinario depósito. Fue transportado por ferrocarril al pueblo de Buñol, donde existía la fábrica de papel denominada La Llana. Bajo un cobertizo podía verse una montaña de papel ya dispuesto para la caldera, donde había incunables venecianos, protocolos notariales del siglo XV escritos en valenciano. Los de la fábrica de Buñol dijeron: tráiganos ustedes un kilo de papel moderno y nosotros les daremos un kilo de papel antiguo. Había pues que sacar papel de donde fuera para salvar el archivo. Las pérdidas fueron enormes, pero el quebranto hubiera sido inmensamente mayor de no ser por el arriesgado trabajo de personas que, como don Felipe Mateu i Llopis, fueron quienes se responsabilizaron de concentrar en el Colegio del Patriarca parte de aquellos archivos encontrados en Buñol. Lo poco que aún se pudo recoger en la fábrica de Buñol, relacionado con el archivo diocesano, está colocado en unas 500 cajas archivadoras, y esta sección se ha denominado fondo antiguo, pues se trata de series incompletas, papeles desvencijados que tratan asuntos muy diversos: pleitos judiciales, libros de visita pastoral, expedientes para órdenes sagradas y un largo etcétera. En imagen tenemos un libro litúrgico, está escrito sobre pergamino, es un manuscrito, probablemente se hallaba en la capilla de Palacio y durante el asalto e incendio de esa parte del arzobispado, ese libro, como muchos otros, quedó en ese estado con la guerra civil. El archivo fue notablemente mermado durante la guerra civil, de tal modo que solo quedan aproximadamente 580 legajos, 580 cajas de documentación de las aproximadamente 13.000 que contenía con anterioridad a la contienda. Si ese fondo histórico está formado por unas 600 cajas, el fondo contemporáneo, lo denominamos así, está formado alrededor de 8.000 cajas. Es decir, desde 1939 hasta la actualidad, pues es la documentación que ha generado la institución en el ejercicio de sus funciones.